se nota el abandono, ¿verdad?, del gobierno hacia la institución. Mire la infraestructura física, o sea, prácticamente este colegio se está cayendo, esto ya no da más arreglos, esto es imposible, prácticamente se trabaja con las uñas aquí. Muy, muy deprimente para trabajar con niños. Yo trabajo con niños con necesidades educativas especiales, estoy en este colegio desde hace 17 años, trabajamos con el programa de inclusión educativa, tenemos niños incluidos autistas, déficit cognitivo, diferentes trastornos, y sin embargo, pues ustedes podrán ver, el aula de apoyo es un espacio bastante deprimente, hay muchos murciélagos que nos toca estar espantando diariamente, traerme alcohol desinfectante para desinfectar el escritorio porque encontramos materias fecales allí dentro del escritorio, en el piso, y eso es pues un foco de bacterias. Yo estoy preocupada, yo no puedo tener a mis hijos sin estudio. Mi responsabilidad como madre es educar a mis hijos y meterlos en una buena institución donde les brinden toda, no solamente educativo, locativo. Ni Dios lo quiera, una pared se cae a mi hijo o a otro. No es solamente a mí, porque yo no puedo pensar solamente en mis hijos. Todos estamos en riesgo. Entonces yo le pido por favor que se ponga la mano en el corazón, apersónese de la situación que tenemos. Tenemos niños, casi 90 niños, no como ella nos acaba de decir, que ella no podía poner una ruta para 9 niños. No hay 9 niños solamente sin ruta, hay más de 40, 50 niños sin ruta. Bueno, pues en el colegio se está presentando de que hasta ayer fue que empezaron a llegar los almuerzos, y pues el primer almuerzo llegó a las 9 de la mañana, que estudiante almuerza a las 9 de la mañana. No contamos con la implementación del laboratorio, todavía estamos esperando desde hace año y medio prácticamente. Las condiciones del salón no es que estén muy buenas, tenemos el aire dañado desde el año pasado y pues no le han dado arreglo todavía. No sé si se puede ver, este es nuestro comedor, aquí es donde se supone que los estudiantes de décimo y de once debemos almorzar, pero la mayoría nos esparcimos por todo el colegio sentándonos en el piso. Los que viven cerca pueden ir a sus casas a almorzar, pero los que no, pues o compramos pan y gaseosa en la esquina o esperamos hasta salir a la casa. No tenemos fuente, pues toca comprar agua, y no, la mayoría no tiene el recurso para comprar agua. Se supone que al fondo hay una fuente que debe abastecerse para los estudiantes, pero hace como 3 años que no sirve. La condición de los salones no es que esté muy bien ni para la jornada única ni para el resto, la mayoría están sin abanicos. Que se fijen en los estudiantes, porque se supone que somos el futuro del país, y si no se fijan en nosotros, ¿qué le espera a Colombia? Nuestra institución educativa desde hace 8 años hemos venido haciendo las gestiones necesarias para que nuestra institución sea incluida dentro del programa que el alcalde tiene en el mejoramiento de las infraestructuras y en los megacolegios. Hasta la fecha de hoy realmente no se han podido materializar estas obras aquí en la institución por muchos inconvenientes. En primera instancia, se aprobó el proyecto de ley 21 y que fue rechazado porque las torres que ustedes pueden observar que se encuentran aquí alrededor de la institución no lo permitieron. Sin embargo, nosotros le dimos otra opción para que se ejecutara el proyecto, pero no ha sido posible. Ante toda esta situación tuvimos una reunión previa con un funcionario de la Secretaría de Educación, el doctor Harmar, y funcionarios de Electricaribe. En esas reuniones se hicieron una serie de compromisos, pero no se han cumplido. Es decir, nos manifestaron, el doctor Harmar fue muy claro en manifestarnos que los dineros estaban ahí y que los utilizáramos rápido, eso lo dijo el año pasado, ahí están las actas y ellas pueden hablar. Y en efecto, le buscamos la salida en la otra sede, comprando predios a los alrededores. En eso quedamos, y nos manifestó que el año pasado ya iban a colocar las vallas para su respectiva construcción, y hasta la fecha, como podemos ver, no hemos tenido respuesta a esta problemática que tenemos de infraestructura, que tiene más de 60 años. El caso de la ruta y de la situación por la que estamos atravesando, donde unos niños realmente no están asistiendo a la escuela, es porque por parte de la misma Secretaría de Educación nos trajo una población de unos sectores apartados de acá,
y ellos nos prometieron la ruta, pero hasta la fecha no ha sido posible porque yo he hablado con el funcionario Elkin Porto y me ha manifestado que lo que está esperando es el aval para que se le dé salida inmediata a esa ruta. Y entonces estamos en espera de ese aval, pero ya los padres están desesperados. Ya prácticamente es una semana que no asisten sus hijos a las escuelas por falta de este transporte. Y bueno, y estamos esperando de que nos solucionen inmediatamente. Yo sé que los padres se desesperan, están desesperados, yo los entiendo. Pero ya eso depende y es del resorte de la Secretaría de Educación. Cuando la cuestión de la lluvia, esto es terrible, se está cayendo a pedazos. Esta institución la tiene el distrito en jornada única. Los niños no tienen el almuerzo, tienen que pasar de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin almorzar.